Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. Una su voz, una sus manos, cante con nosotros. Dile al Señor gracias por ser tan fiel. Gracias por ser tan bendecir la familia,
Quiero bendecir también la vida del siervo pastor de esta amada congregación, a todos los pastores y coral, Chop Coach, pero que Dios con bendecir. Hermana Marta, Dios con bendecir. Hermano Julio, Jeremías, la vida de hermana sierva, hermana Amanda, siervo de Dios, que está con impartir palabra del Señor, la vida de mi hermano Héctor, que Dios lo bendiga. Yo no sé si nuestro hermano que creo que en Estados Unidos, yo no sé si ya está casado, pastor, o no, todavía no es un joven. Qué bendición. Chubuná Cuentaro Castumal, si me está viendo en uno de estos medios, cuida tu vida. Me da tanta tristeza una madre que siempre se acerca conmigo llorando. Derrama lágrimas. Perdió a su esposo. Se murió su esposo y los dos hijos decidieron viajar. Pasaron, Dios les dio la oportunidad de pasar. Estando ahí, poco a poco, se metieron en los vicios. Ahora ya no llaman a mamá. Los dos. No solo que el mamá, porque chuchecas. Y mire, ¿dónde van esas lágrimas siempre que no va a ser brujería? At mismo Katik Chavir, porque las lágrimas que una madre derrama, cuando tú honras a mamá, se convierte en una bendición. Cuando tú honras a papá y que dice, papá, mire papá, te mandé, mire tanto, y anda al banco, papá, anda a sacarlo. Su con papá, posiblemente está, Dios, Chernukol, Dios, Dios, Chernuk familia, Chteu Chirtat, Matko Kurakela, Matko accidente. Todas esas lágrimas que derrama papá y mamá, cuando tú los honras, se convierte en bendición. Te va a ir bien, como dice la Biblia. Ah, pero el día que tú te olvides de papá y mamá, esas mismas, peor si el mamá que tat chau churwat at kawilo suka anche Dios, quien hachpaka. Dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Cuando Kathach boca Dios, ya Dios secreta mam sin ka ante entender por las buenas, vas a entender por las malas. Entonces, Mawebek, Bekashavir, Nathok Chaver a papá, Shuyar, yo no sé su dije, pero haré, casaré Shuyak, Rik, Shuye, un casi, Kinchau, Chichun familia, cinco toxare, Kintogen. Mire cómo es el amor de un padre. No te olvides de eso. Stacher Dios, catón guiar siempre. Construye una buena casa. Compra un buen carro. Espera el tiempo de Dios. Dios te va a traer una persona que verdaderamente te ama. Mucho mejor si no buscas, no haces un noviazgo virtual. Porque muchos a veces, tengo una novia allá en Guatemala, quién sabe si te está respetando. Y si no funciona, no has hecho nada, se acaba esa relación por gusto. Mejor espera el tiempo de Dios. Ven a orar, Dios. Hueve tu voluntad, Dios. Retamam, Dios. Si esa persona dice que te ama, te va a esperar. Pero ora mucho. Animo porque es un joven. Los jóvenes hoy en día llegan a ser tentados por muchas tentaciones de la vida. Pero órale a Dios. Yo sé que Dios sabrá cuidarte. Dígale a Dios: camina conmigo, Jesús. Camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. ¿Cuántos quieren que Dios camine con todos? Camina conmigo.
conmigo, Jesús. Camina en mi casa, camina con mis hijos, camina con mi esposa, camina, Señor, conmigo donde quiera que yo esté, Señor. Porque cuando Dios camina contigo, estamos más que seguros. Cuando Dios camina con nosotros, estamos más que seguros en sus brazos. Yo sé que puedes cantarlo. Una tu voz, una tus manos. En medio de esta alabanza, dile al Señor: necesito que tú camines conmigo. De día y de noche necesito de tu presencia. Oh,
catcone calla gloria, che Dios. Cuando esperas el tiempo de Dios, todo va a ser perfecto. Quizás hay alguien que está pensando en viajar. Espera el tiempo de Dios. ¿Cuándo, hermano? Es que yo ya quiero ir. Tranquilo. Hace como 15 años, si no estoy mal, como 15 años, yo le dije al Señor: Señor, yo quiero viajar. Tomamos una decisión de viajar. Vino Dios y me dijo: no. Y eso nadie quiere, hermana Amanda. Nadie quiere un no de Dios. Todos quisiéramos que Dios nos dijera: sí, tengo un plan y te voy a prosperar, te voy a levantar, voy a hacer esto. Y eso es lo que queremos todos. Pero llega momento en que Dios te tenga que decir: no, no es mi plan. Y si aceptas ese no de Dios, te va a ir bien. Éramos dos con mi papá. Mi papá todavía luchó y dijo: bueno, si es así, vamos a esperar. Pero se desesperó y se fue. Por eso cuando Dios dice no, no, se fue a medio camino, regresó. Cuando entiendas que Dios dice no, es que no. Y si Dios te dice sí, es porque sí. Y eso nadie puede impedir. Eso nadie puede evitarlo. Ni por más que quichabe con abracasar, chachi, por gusto con viajar, chachi. Pero cuando viene del corazón de Dios, todo es perfecto. Cuando nace del corazón de Dios, no importa lo que piensa la gente. La gente puede pensar fracaso, pueden pensar derrota, la gente puede pensar otras cosas, lo contrario. Pero cuando viene del corazón de Dios, la misma gente verán cómo Dios va a obrar en tu casa. La misma gente verán cómo Dios va a obrar en tu vida, en tu ministerio, en tu trabajo, en tu negocio. Dios tomará el control, porque cuando viene del corazón de Dios, cuando Kasbukor Shanmar, Dios que Luis, Sublachotsky, el Buera Kastmar. Ya voy a terminar, no tenga pena. Pero antes de terminar, ¿qué tal si se pone de pie conmigo? Hay un canto que ha bendecido tanto mi vida. Ichtampes guij Haskin yache, Haskin yache, Mahaskobu. Mal.
terminamos declarando que todo ha venido de Dios. Todo es de Dios. Muchas cuentas debo a mi Señor.
pecho. Yushabe, chinato. Yushabe, chinato. Yushabe, chinakesho. Yushabe, chinato. Yushabe, chinakesho. Ah!
aprovecha, cabra, aprovecha estos minutos. Dios, suya fuera, Castellón.